10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya estamos, muy buenos días Houston, ya estamos con todos ustedes, esta mañanita de lunes. Buenos días Manuel, ¿cómo estás? Buenos días Ernesto, ¿cómo amaneces? Muchísimas gracias, estamos aquí nuevamente para platicar un poquito el día de hoy. Oye, el día de hoy pues vamos a platicar acerca de esto, de la cruda realidad. Y felicidades a los Houston Astros que, bueno, este fin de semana se coronan campeones mundiales del béisbol aquí en la ciudad espacial. La verdad que estamos muy contentos, gracias a toda la gente que, bueno, ya está, yo no sé si se están levantando crudos, si se están levantando con mucho ánimo. Yo no sé cómo se están levantando el día de hoy, pero ni escuelas hay hoy. Ni escuela, hasta el miércoles, hasta, si no me equivoco. El miércoles, ¿no? El martes, el miércoles. Bueno, martes, al menos con ahí con mi enano sí van a tenerlo el martes. Pero sí, nos mandaron a avisar ahí, nos avisaron ahí pronto que no iban a tener clases el día lunes a causa de que, pues, estos chicos que ven en pantalla quedaron campeones mundiales de béisbol aquí en Houston, Texas. Y pues la verdad que muy contentos por eso. Todos en Houston andaban muy felices. Muy felices, todos menos yo, porque creo que no soy fanático de esto, entonces no soy muy vamos a ver esto, pero igual nos unimos de cierta manera a la celebración y tengo entendido que el día de hoy va a haber un desfile en el centro de la ciudad de Houston, en las principales calles de la ciudad de Houston. Así es. Que, bueno, pues la fiesta continúa y para las personas que van a asistir, pues diviértanse, disfrútenlo. Sí. Vayan también con calma porque el tráfico seguramente va a ser un caos. Así de por sí el centro de la ciudad es un caos para manejar. Con eventos como estos donde estaba escuchando las noticias que esperan aproximadamente la presencia de más de 1,000,000 de personas. Entonces, imagínate cómo va a estar el tráfico para encontrar estacionamiento. Pueden, pues usen un mismo carro, diferentes personas, utilicen el transporte público. Así es. Hay formas, situaciones de poder arreglarse la situación para poder disfrutar de la mejor manera magno evento que quién sabe cuándo vuelva a pasar. La última vez que ganaron fue cuando, en el 2019. 2017, creo que fue, si no recuerdo. ¿Y fue precisamente también aquí en la ciudad de Houston o fue? Sí, bueno, también tuvieron aquí el desfile. Ok, pero ganaron aquí. Hoy estos ganaron aquí en la ciudad de Houston. La última vez, ganaron aquí o fue en otra ciudad. No, creo que fue en otro lado. En otra ciudad, sí. Ciudad del equipo contrario. Sí, no recuerdo si fue que ganaron contra Nueva York esa última vez, pero sí recuerdo que fue como en el 2017, que por cierto se llenó de controversia esa vez porque al parecer habían agarrado a los Astros haciendo trampa. ¿Cómo trampa? ¿En qué sentido? Pues no, hicieron sustancias trampa. ¿Prohibidas? No, tenían un sistema y resulta que al principio pensaron que nada más los Astros lo usaban. Y resultó que no, que eran más de un equipo que lo usaba, tenían... Pero un sistema de estrategia en el de juego... Le trataban de leer el picheo al equipo contrario. Okay. Entonces, se hacían ciertos sonidos que se alcanzaban a medio escuchar, donde con eso se daba cuenta el que estaba bateando, si le tiraba o no le tiraba, porque era, sabían qué tipo de buenos movimiento días, iba a ser el otro. Qué tipo de pichó le iban a tirar, entonces ya sabes si le convenía aventarse o no aventarse. Entonces decían, no, es que nada más los, no es cierto, no, nomás los Astros lo hacían. Ya lo analizaron y vieron que muchos otros partidos, otros equipos lo usaban también. Entonces, bueno, ya no sé. ¿Cuántas veces ha sido campeón los Astros? Yo recuerde dos hasta ahorita, dos, no sé si han tenido, ha tenido buenas temporadas, pero que yo me acuerde nada más dos, bueno, al menos yo en las que yo he estado aquí viviendo en Houston, sí, nada más han sido dos. Pero no, pues qué buena. ¿Qué sigue onda después de esto? ¿Se termina la temporada de béisbol? Ya se terminó la temporada de béisbol. ¿Y empieza cuándo nuevamente? ¿Qué, febrero? No, fíjate que eso no sé. No, eso no sé. Okay. Eso sí, no sé cómo está. Yo no soy muy, sí lo escucho, pero
Muy poco. Pero yo, no como no, las carreras. Yo no me voy a poner, sí, claro. Que son lo tuyo. Sí, no, yo no me voy a poner, ahora sí que me gusta toda la fiesta, pero pues también si yo no he estado todo el año apoyando al equipo, yo sí conozco de no te vas a levantar el cuello ahora que está, ¿no? Como muchos otros solemos hacer. Qué bueno la gente que ha seguido al equipo, qué bueno que ha estado ahí con ellos todo el año y que los ha estado apoyando. Esa fiesta es para ellos. Para los fanáticos, para los verdaderos fanáticos, para los que, te digo, yo no soy muy fanático, sí, me digo, sentido, pero tampoco es decir, sí, soy fanático y tal vez me voy a ir al desfile, sí, no, me voy a comprar la camisa y entonces ahora, felicidades Astro en las redes sociales porque pues no soy fanático de eso, ¿verdad? Pero no quita que nos alegremos porque son un equipo local y bueno, nosotros vivimos ahorita aquí en la ciudad de Houston, entonces felicidades a todos los fanáticos. Exactamente, no, yo te digo, no me voy a colgar de ellos ni nada, sí. Me da mucho gusto que hayan ganado, de verdad, sí siento pues bonito que se haya quedado aquí el campeonato mundial de béisbol, pero no soy fan, entonces a mí me da gusto, y yo sé que por decir ahí la tata no se ha conectado, me imagino que es Abby Cruz, pero pero saludos a ella porque ella sí es muy fan de los Astros. Ella cada vez que se conecta nos manda un saludo. Okay. Ella siempre que bueno, pues ya se conectará y ya nos dirá cómo vivió esta todos experiencia. Andan medio dormidos hoy y de fiesta, exactamente. Y por eso es que el tema, dinos cuál es el tema del que vamos a estar hablando. Eso es lo que queremos platicar el día de hoy, pues es la famosísima cruda realidad de las fiestas, porque ahorita todo mundo sí anda muy enfiestado, ¿no? Entonces es clásico que los lunes, imagínate luego el lunes. El lunes. Digan, no vas a trabajar el lunes, no vas a ir a la escuela. Los lunes bien dicen que ni las gallinas ponen. Eso es ¿no? lo que dicen. Entonces, mira, pero nosotros estamos aquí trabajando al pie del cañón para que todos nuestros seguidores pues estén pendientes de nuestra sintonía. Aquí estamos nosotros. Nosotros no venimos crudos. No. Porque nosotros sabíamos que teníamos que cumplir. Nosotros venimos en nuestros cinco sentidos. No nos tocó el día de hoy. Pero ¿qué tal cuando no sucedía la cruda realidad? Ah, sí. No, fíjate que ya tengo rato de no... Ya no vivir esa parte de... Yo también. Bueno, como en todo... Yo creo que como todos, tuve mi temporada. Tu época, sí. Ya pasó, ya lo viviste. Sí, ya experimentaste lo que pero es una cruda realidad. Pero imagínate levantarte así. Esta es la película esta muy famosa de Hangover. Tú imagínate levantarte pasó anoche, ¿no? Sí. Tú imagínate despertarte, güey, con la mitad de la cabeza rapada, con un chango ahí. Es como ahí. Típico, algo un tranqui. Un güey que ni conoces, que está ahí contigo echando desmadre. Y tú, ¿qué desmadre? No sabes ni ya qué. Ahí todos somos amigos, no hay diferencias, que eso, no es, hay eso nada. Pasa mucho, la gente que es muy fiestera, eso les pasa seguido. Sí, ¿de ¿no? qué? Les pasa seguido salen al guato y conocen gente en el pedo. Sí. Yo no sé, yo nunca pude hacer eso. No. O sea, de repente se juntaba gente cuando estaba, más que nada, estaba en la universidad. Pero sí salías al guato y todo, pero era mucho con la vuelta de amigos. De la, y no fuera, de la universidad, nada más de aquí. Okay. Sí, no, y no era como que de repente, ay, güey, este güey se coló y ya es camarada. Y, A mí me sucede un poquito, digamos, más actualmente. Sí. Pero ya no es tanto como, digamos, me gusta ir a conciertos, por ejemplo, y de repente me voy solo, porque hay gente que dice, no, me gusta este tipo de música, entonces digo, yo me voy solo, y es ahí donde conozco. Pero a ti te gusta, a ti sí te gusta salir de pronto, si tienes chances, te vas solo a los conciertos. Yo sí, yo me voy solo, ya me hice esa idea de no estar esperando a que la otra persona quiera ir, si no hay nadie, me voy solo. En este país tenemos la posibilidad de que prácticamente todos tenemos un auto, entonces no hay pretexto para decir, es que no tengo carro, no puedo, no. Todos tenemos un auto y si no asistes a los eventos que quieres o a los lugares que quieres, pues es porque definitivamente no quieres. Ir. Entonces a mí me gusta mucho ir a los conciertos de repente solo. Porque aparte te organizas tú mismo, nada de que ya me quiero ir, esta música no me gusta, que nada, así tú vas solo y lo disfrutas a tu manera y ahí terminas conociendo gente. Claro. Entonces ahí he conocido ciertos amigos que ahora ya de repente nos organizamos para celebrar los cumpleaños, para volver a irnos a conciertos.
Entonces ahí vas conociendo gente y eso es lo que me gusta. Me gusta, te digo, esa situación de conocer amigos se da más ahora. Antes era como que más antisocial, ¿no? Es de que no lo era que muy bueno. Dice, a Manuel lo conocimos en la fiesta, sí, es cierto. ¿Quién dice? Es Cintia, dice. Oh, sí, es cierto. Fue un festival. En la fiesta. Sí, así es. Saludos, Ivancito. Muy buenos días. Muy buenos días. Andamos bien contentos, mi Iván, porque hace una semana, más o menos, un poquito más de una semana, yo creo, nos habías dado la noticia que ya habías, que se había ido viral él en un video, y nos dio mucho gusto a saber que se había ido viral él en un video. Iván Pelucas. Sí, sí. Con más de un millón de vistas, estábamos muy contentos. Y a los días que nos fuimos viral nosotros, también. Nos dio suerte, mi estimado Ivancito, y andamos todos bien con tenis con eso. Dice, había un olorcito extraño en ese ambiente. Ah, caray, ¿cuál ambiente? Ah, me imagino que en el concierto. Sí, ya sabes, es típico, ¿no? Estaban haciendo pozole. Sí, estábamos ahí. Que olía un chingo. Orégano. Para todos están en la misma sintonía, en la misma frecuencia, ¿no? Sí, sí, así pasa. Sí. ¡Ya llegó, Tatita! Dice, buenos días. Y ande corriendo la voz, Go. Claudia Alvarado. Mi tata chula. Ya está ahí con nosotros y ya está echándole porras a sus Astros. Ella sí se merece su camisita de los Astros. De los Astros. Sí, claro, porque ella sí es de esos fans de que todo colorado. El año, sí, están todo el año ahí. Están ahí. Se saben todos los partidos. No, y conocen a todo el roster del equipo, conocen quién juega bien, quién no juega bien. No. O sea, eso es ser un se sabe fan. De pe a pa. Para ellos es la fiesta, güey. No, sí. Para el güey que ahorita digo yo, ay, güey, vamos a festejar, sí, los Astros. Nomás estás buscando pretexto para irte al pedo. Sí, eso es. Qué bueno, puro para adelante. Sí, mi estimado, mira, chécate el dato. Esta mañana nos mandaron esto y por ahí nos le hicieron un screen. ¡Que comience la fiesta! En lo que preguntaba el video. Hay quién sabe cuántos miles de comentarios y todo el mundo dice, güey, lo tuve que ver más de una vez. Sí, para poner atención en lo que en realidad estaba preguntando. Así es. Oye, vamos a ir rápidamente a un corte comercial. Si tú mandas dinero a México, si tú tienes paisanos allá en otro país como México, Honduras, Salvador, Centroamérica, el lugar donde vaya, el lugar donde sea, les voy a recomendar mucho a Pepe's Cash, envíos y dinero en efectivo ahí para tus paisanos. Si les quieres mandar dinero a México, les quieres mandar dinero a Centroamérica, recuerda, envíos de dinero, cambio de cheques de la plantilla del trabajo, puedes pagar tus biles también en Honduras y también en El Salvador, así que cuentas con bastantes servicios. Además, bueno, como ya les dije, envío de dinero a México y Centroamérica, recuerda, es Pepe's Cash, ahí se los encargo mucho, el teléfono en pantalla, 346-240-3861. Pepe's Cash es el mero bueno. Y vamos a un rapidín corte comercial y regresamos. Estás viendo Es Mañana 2. Vamos y volvemos. No está Lupita, pero la copia buena. Sí. Ya regresamos. ¿Sabías que La Cotorra Radio, a casi 2 años de su apertura digital, ha ido dando pasos agigantados y llegando a ser el líder en entretenimiento latino? Te cuento, La Cotorra Radio va más allá de una simple radio tradicional. Por eso es que ya estamos en 27 plataformas digitales, en donde 2 de estas son de televisión, Roku TV y Amazon Fire TV. Además, contamos con nuestra aplicación que contiene 2 estaciones de radio, La Cotorra Radio y Estéreo Futura, en donde podrás escuchar nuestra programación y tu música favorita las 24 horas del día. Y porque nuestra radio no tiene fronteras, puedes escucharnos en cualquier parte del mundo. Por esta y por muchas razones más, somos tu opción de publicidad para tu negocio o proyecto. Si deseas anunciarte con nosotros, comunícate al 832-793-0100. Envíanos un mensaje por Facebook o visítanos personalmente. Estamos ubicados en el 3303 Farm to Market, 1960 Road West, número 230, en Houston, Texas. La Cotorra Radio. Vamos contigo a todos lados.
Este es un llamado a todos los talentos del mundo. Nuestra aplicación se vuelve más divertida con el Top 20. Envíanos tu video y las canciones más votadas serán las más promovidas y tocadas en la radio. Dile a tu gente y a tus fans porque podrán votar todos los días para subir al grupo del lugar. Y tanto los grupos más votados como tus fans y seguidores tendrán muchas sorpresas. La Cotorra Radio. Vamos contigo a todos lados. Con todos ustedes, gracias, gracias por estar en sintonía de La Cotorra Radio. ¡Tatita! ¡Qué gusto! Bueno, lástima, hombre. Yo no sé por qué hubo unas escuelas. Hubo bastantes escuelas que sí no tuvieron clases el día de hoy. Pero esto es debido a que los astros ganaron. Sí, nos hablaron por teléfono, nos dijeron, no, pues el lunes estamos de fiesta. Así que dije, órale, qué buena onda. Y varias escuelas no tuvieron clases el día de hoy. Lástima que Tatita no dice, no pude ir al parade. Dice, porque mis hijos tienen clases, pero ya saben que soy fan de corazón del Altuve. Del Altuve. También otro que es muy fan y que es reconocido a nivel todo Houston es el señor de la mueblería. Oh, el de, sí, el que regala los muebles. Que anda regalando. Oye, y muebles. Debió de haber regalado. Dice que fueron $72 millones. Lo que regaló. Wow. Lo que regaló. Sí, nada más que, bueno, allí hay, obviamente que él muestra el dinero, que cuando hace algo así, es como lo manejan. Hasta donde yo tengo entendido. Para él la mercancía tiene un precio. Uh-huh. Obviamente para ti pues tiene que ganar, tiene otro precio. El dinero que terminó regalando pues fue el del precio que le dio venta a la gente, sí, sí. Exacto, no el que él costó. El que compra. Entonces, bueno, pero no importa, como quiera regaló muebles, se aventó, sí, se aventó, rifó. Siempre lo hace. Sí, siempre lo hace. Entonces, qué bueno que debemos haber ido a comprar algo. Mucha gente, y es más, hasta creo que vi un TikTok de nuestro compañero de Iván Pelucas diciendo lo mismo. Sí, hubiera ido a comprar el nuevo colchón nuevo, güey. Debí para remodelar mi casa. No, creo que es el colchón nada más, pero bueno, no supe cómo estuvo la cosa. La bronca es que sí, dice, se ganó 75 millones, dice, además fue y regaló colchones en Filadelfia, fíjate, también. A los veteranos, sí. Okay. Se ha portado muy buena onda. El señor, tiene un negociazo, ¿verdad? Pero también no ha sido así nomás como que en todo para mí. Siempre ha tenido buenos gestos cuando pasó lo de Harvey. Abrió las puertas de su tienda y les dijo, vengan, si se quédense acá adentro. O sea, imagínate, muebles nuevos y todo, la gente ahí se quedó a dormir. Sí, y, sí, no. Qué buena onda. Hace un par de días, precisamente hablando de él, señor, me salió algo ahí en YouTube que lo vi. Yo no sabía que tiene una escuela. Tiene una escuela en la parte de atrás de la mueblería. Una escuela donde enseña a leer, escribir. No, solamente eso. No, tiene una escuela de si tú quieres aprender algún tipo de oficio, puedes ir ahí y es gratis y vas y aprendes un oficio ahí. ¿Como qué? ¿Carpintería o qué? Tiene de muchas cosas, sí, varias cosas. Y luego también tiene pre-kinder, también tiene pre-kinder y high school. Okay. Entonces, hay muchos chicos que a lo mejor ya pasaron su tiempo de high school, que ya no pueden regresar a la escuela pero pueden buscar su GED. Y si hay oportunidad, pueden trabajar también en la misma mueblería esta. Entonces, ahí, pues, imagínate, también tienes clases, tienes eso. Trabajo. Hasta gimnasio tiene el señor ahí atrás, o sea. Ahí está, opciones para superarse, las hay. Sí. Si no queremos, pues es porque definitivamente. Sí, tiene sus cosas buenas, pues así es. Así hay mucha gente, yo conozco mucha gente de negocios que tiene sus cosas. O sea, que les va bien, y que aprovechan para pues ayudar. Felicidades al señor que apoya. Sí, y pues, el Mattress Mac, sí, así es, el señor dice, en Pasadena no, el Pasadena no los dejaron tener, sí tuvieron clases. ¡Ah, qué gachos! ¿Qué? ¿Pasadena no se siente parte de Houston? De Houston, ¿no? ¡Ay! Amarran a bajarlo. Buenos días. Sí. Dice, él ha hecho mucho más que los políticos en Houston, sin nada a cambio. Sí ha hecho muchas cosas, sin nada a cambio. Habría que ver también. No. O sea, ¿qué motivación le da el señor para bueno, pues a lo mejor son buenas, ¿no? No nada más lo hacen nada más porque sí, o sea, también lo reconoces al señor y eso también le también se hace publicidad, algo, ¿no?
Exacto, todo es recíproco en esta vida. Pero lo hacen buena onda también, o sea, no es nada más así, también lo hacen buena onda. Dice, es que Pasadena, Nuevo León, es parte de México. Ok, bueno, ahora entendemos por qué entonces no están de fiesta. No comparten la alegría de que los Astros hayan ganado. Sí, oye, regresando al tema de la cruda realidad, la diferencia entre cuando tienes una cruda realidad cuando eres joven, que serán 20, 25, ¿no? Y ya conforme avanzan los años, yo cuando escuchaba decía, hey, cuando joven, los 30, por ejemplo, dices, ya es prácticamente insoportable una realidad. Cuando yo estaba en mis 20, 25, decía, ay, no creo. Bueno, ya cuando yo llegué a mis 30 y lo viví, dije, bueno, sí, tenían razón. Efectivamente, llegar a los 30 y vivir una cruda, ya no, al otro día dices, no. No, yo tengo una amiga que esa se las pasó, ella, hace años, yo recuerdo que decía, no, a mí el primer día, porque el segundo año le pegan la cruda, el primer día que me dé cruda, dejo de tomar. Es fecha, que sigue. Yo no creo que le ha dado cruda. Yo sí, y sí me ha dicho, dice, ay, anda bien mala. Digo, no, que ibas a dejar si de no, pistear. ¿Qué dice? Si no supiera que es cruda, llamaría al 911. Sí. ¿No? Porque te siente a veces uno tan mal. No, y es que sí es cierto. Entre más, más adulto estés, más difícil. Sí, es más difícil. Ahora, si has estado entrenando toda tu vida, güey, pues obviamente no te va a pegar igual. Ya, también tienes más práctica, ¿verdad? Estás más curtido. Sí. Oye, algo de lo que, por ejemplo, hago cuando siento que tomé demasiado, antes de irme a dormir, tomo agua. Y al día siguiente amanezco un poco mejor. Un poco mejor. Sí, porque lo que la cerveza hace, hasta donde yo tengo entendido, es de que es diurética, ¿no? O sea, vamos al baño y en realidad estamos sacando todo el agua que nuestro cuerpo tenía. Aparte de lo de la cerveza. Aparte de la cerveza. Entonces te queda seco. Ajá. Entonces yo lo que hago es, antes de irme a dormir, me tomo un poquito de agua. Exacto. Porque aparte, durante todo el proceso en el que estamos durmiendo, pues nuestro cuerpo no está consumiendo nada, ¿no? Entonces, eso es bueno, hidratarse antes de irte a dormir y ya el siguiente día ya la cruda dice ya, ok, sí lo vuelvo a hacer, ¿no? Cuando otras veces te levantabas y dices, no lo vuelvo a hacer. Ya no lo vuelvo a hacer. Ahorita nos habían mandado unos memes, bastantes diferentes memes. Esto fue el día de ayer, mira, y en la mañana levantaste en el basurero. En el basurero. O sea, así de plano. Es que, así. Aunque no te levantes en el basurero, sí te sientes como si estuvieras tirado en el basurero, ¿no? Literalmente. Sí, pasa que de repente, ¿dónde estoy, no? ¿Dónde amanecí? Aunque amaneciste tal vez en tu cama, en tu casa, pero son de esas sensaciones. Me ha tocado de esas sensaciones que aunque yo amanezco en mi casa, o sea, normal, ¿no? Sí. Es de despertar y digo, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Pero sé que estoy en mi casa. ¿Te ha tocado tomar al punto de que no sepas ni qué está pasando? O sea, que al siguiente día no te acuerdes. Sí, sobre todo cuando era más joven. Ahorita ya no, ahorita ya es más difícil de que, de hecho, ya es prácticamente nulo que consumo alcohol. Ya solamente son cuando tengo, por ejemplo, mi cumpleaños o una celebración así, ya entonces es un poquito. Pero sí, cuando era más joven, la universidad sobre todo, tú sabes que la universidad es fiesta. Y aquí en Estados Unidos, pues peor aún. Yo la viví en México. Sí, y la diferencia entre México y Estados Unidos, pues por lo que veo, yo lo conozco por las películas, ¿verdad? Porque la universidad yo la hice en México. Pero aún así, también en México, universidad es fiesta. Yo conocí unos amigos, bueno, hace muchos años, cuando trabajaba con Coca-Cola, nos armaron un grupito donde estábamos haciendo marketing y andábamos en diferentes ciudades, y ahí venían dos muchachos, dos güeros, que habían sido parte de fraternidades y todo eso. Y yo terminé siendo el chofer de ellos. Entonces, yo era el único hispano en el grupo. Entonces, yo terminé siendo el chofer. Y luego me decían a mí, oye, güey, pero ustedes tienen fama que son bien pedotes. Le digo, sí. ¿De que son no, qué? Somos bien pedotes. Okay. Le digo, sí, pero no todos, güey. Sí hay raza que sí. Sí, güey, pero no todos. Entonces, yo no tomaba. Entonces, yo prefería mejor, pues vamos y vamos. Yo manejo. Yo vamos a donde quieran ir ustedes. Tomen todo lo que se les hinche su madre y luego ya no regresamos. No, tomaban, qué bruto. Güey. Sí. Especialmente cerveza. Yo no soy acostumbrado a tomar cerveza porque en el del centro para el sur de México no se toma tanta cerveza. Ok. Se toma más licor. Allá, tequila. Allá tomábamos tequila. Entonces, si tomábamos algo, sí tomábamos tequila, pero no cerveza. Aquí toman cerveza que parece agua, güey. Sí. Qué brutos, no, se van los doces, pero si corriendo, qué güey, si apenas llevabas dos, no, llevaban dos en las manos, en cada mano, sí, se toma bastante pesado. Sí, aquí en las universidades, te digo, por lo que tengo entendido, es mucho, o sea, si en México la universidad son fiestas, pues aquí. ¿Cuáles de las palomas? Los preparados de bebidas, me parece que sí.
Ah, es que dice Claudia precisamente, si yo no soy fan de la cerveza, pero las palomas soy fiel. Ok. Las palomas son muy ricas, sí, sí, sí. Nada más que voy a ver si encuentro el video, un video que me dio un primo. Estuvimos en Coyoacán. Fuimos a Coyoacán, ahí en el lugar donde una cantina, que bueno, ahorita ya es más, más acá, ya no es tan cantina, ¿verdad? Pero sigue siendo cantina, uh-huh. Nomás que ya está más arregladita. Como más fresa ya sí, es, ¿no? Sí, es fresona, es fresona. Sí, sí, sí. Yo no sé de dónde cambiaron, yo no sé a cuándo cambiaron las cantinas de ser un lugar mala muerte, güey, a ser ya fresones, güey. Pero estos güeyes la hicieron fresona y un primo andaba ahí conmigo y el güey pide una paloma. Y las palomas les hacen así, las miden así de tequila, güey, y así de spray. Así de tequila, no spray, perdón, square. Oh, sí. Square, así y así, güey, así y así. Dije, ah, no. Dice, antes el jefe le gustaban las huilotas, que son otro tipo de palomas. Todavía me siguen gustando, te incluyo. Canija. Dice, sí, el hombre, ¿qué culpa tenemos nosotros con los de Nuevo León? Ah, sí, pues, yo no sé, fíjate qué curioso, yo no sabía que en Pasadena no les habían dado el día libre a los niños acá en Houston, sí, a todo, acá, no sé si todos los, a todos los lugares les dieron chance, pero sí, al menos lo que fue Spring, SDI, ellos sí, tomaron están el día sin libre. Clases, uh-huh. Pues afortunados ellos. Sí. ¿No? Que reciben los beneficios de que los Astros ganaron y pues ellos también se ven beneficiados. Dice, ya está hasta la moda en el centro, dice, y el parade empieza a las 12, güey. Empieza a las 12, ¿qué hora es? Las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana. Eso va a ser un caos allá en el centro. Las 9 de la mañana. Voy a ver si a ver si hace tiempo nos conectamos nosotros a las cámaras de Transstar. Voy a ver si hay manera de que me pueda conectar en un corte comercial a una cámara de Transstar, a ver si podemos ver algo en el centro. Y les traemos imágenes de ahí de cómo se está poniendo toda la cosa. Yo sí les recomiendo, si ya no estás en el centro, ya no te vayas. No. Te va a tocar quedarte arriba de un freeway porque eso es lo que llega a pasar. Especialmente la gente que, los 4 de julio. Okay. Yo hace muchos años vivía también ahí por la West Dallas. Y me tocó una vez, yo estando en la casa con mis papás, retirarme, era 4 de julio, les dije, bueno, ya me voy porque se va a poner medio feo en el centro y no sé si voy a alcanzar a llegar. Llegué a la 1 de la mañana a mi casa, me había ido a las 5 de la tarde a la casa de mis papás, llegué a la 1 de la mañana a mi casa, porque cuando yo llego allí a donde estaba la bajada, ya estaba cerrado y no dejaban entrar a ningún coche y estábamos todos parados arriba del freeway. Okay. Entonces ahí me terminé quedando, no me podía ya regresar, no me podía ni para atrás ni para adelante. Ahí me quedé atorado, entonces me tuve que esperar hasta que se les hinchó sus ganas. Hasta sí. Que abrieron las calles para que pudieran. Hasta que hubo manera de poderme bajar. Ni siquiera en la calle donde yo me bajaba, tuve que bajarme una calle más adelante, darle vueltas hasta que por fin pude llegar a donde vivía, pero sí estuvo. ¿Qué dices? Mejor caminando me hubiera venido. Pero no iba a dejar el coche arriba. Sí, no, ahí en ese era lo malo. Sí. Ese, así que tiene. Sí, va a ser un caos definitivamente estar en el centro esta. Dice, ha de haber sido cuando estabas bebé porque todavía estás bien chiquillo. Sí. no, pero ya tengo mis años. El Tony dice, no sé nada, está enfermo. Le estaba preguntando por Tony, ¿cómo anda mi Tony Mix? Saludos al Tony, yo sé que también es fan de los Astros. Esperemos que esté crudo nada más, que no esté malito, ¿ok? Que ande bien. Dice, me voy a ir a comprar un pan dulce, ya que no pude ir. Ay, pobre tata, no pude ir pues ahí al centro, a la parade. Porque no puedo irlo. Fíjate qué curioso, sí, que Pasadena no les ha dado el día libre. El día libre, sí, a todos acá, te digo, al menos acá yo sé. A nosotros no nos importa, tú vienes a clases porque. Sí, acá es Pasadena, sí, acá no es Houston. No sabemos si tú vas a llegar a jugar béisbol, así que. ¿Qué le diría a los de South Houston también? También no los dejarían ir. Es que es curioso, yo no sé si tú te habías dado cuenta, pero aquí Houston está compuesto de varias ciudades, que hay algunas que se quedaron dentro de Houston. Okay. Hay ciudades que se quedaron dentro de Houston, como si vas para si agarras el 10 rumbo a Katy. Okay. Hay unas, yo no sabía, pero hay unas ciudades que son como 3-4 calles nada más. ¿Ah, sí? Pero es una ciudad, ¿no? O sea, o es un pueblo, yo no sé qué, y se lo comió Houston. Todo alrededor es Houston, excepto por esas 3-4 calles. Tienen policía diferente, sus servicios distintos, pero tú ni cuenta, te das que pasas por ahí y no sabías que era otra ciudad. Sí, están tan raros. Entonces hay lugarcitos así que les tocó quedarse. Dice, acuérdate que había
estado en el hospital. Sí, esperamos que esté bien, mi Tony. Ojalá que no se me haya... Le mandamos un saludo. Sí, le mandamos un que se recupere si es que está pasando situaciones difíciles. Así es. Y bueno, ahí está la información. Esperemos que se la están pasando rico esta mañanita. Recuerden que si tomaron ayer, pues no se la sigan hoy. Sí. No sean gachos. Dice, eran pueblitos que estaban antes fuera de la ciudad. O sea que no estaban exactamente dentro de la ciudad de Houston. Estaban cerca, pero no estaban. Y ahora ya con lo que ha crecido Houston se los comió. Voy a demandar a PISD al Pasadena, al Instituto Escolar de Pasadena, dice, por daños sentimentales, dice, o cómo se dice, tú dale, aquí todo el mundo demanda ya por cualquier cosa. Sí, aquí, ¿no?, todos podemos demandar. Oye, y ahora que dices que para los que se quieran continuar la fiesta, tenemos un cupón de uno de nuestros, sí. Una persona que vino aquí a darnos información sobre su negocio, tienes, así que mira, si quieren seguir la fiesta, si quieren seguir festejando, para que te pase lo que el oso, güey. Sí. No, aquí está. Digo, como este oso. Sí, imagínate. Ay, mira, y precisamente tiene una botella de vino. Con su, ¿no?, botella de Gadel ahí a un lado. Sí, ahí a un lado. No, pero no les va a ocurrir eso, porque este sí es vino de calidad. Ahí lo tienen. 15% de descuento en cualquiera de sus vinos, ¿ok? Están ellos ubicados en el 8311 de la Ginger Drive en Spring, Texas. El código postal es el 77389 y el teléfono 832-953-3484, 832-953-3484, para que vayas y te, ahora sí que agarres todo lo que ya te consumiste. Sí, ¿no? No, le vuelvas a poner la botella que le agarraste a tu mamá, ahí lo tienes, ¿no? Lo único que tienen que hacer es, bueno, obviamente asistir a la ubicación y decir que lo escucharon en dónde. Ah, en la Cotorra Radio. Y con ese simple hecho, pues serán acreedores al 15% de descuento en cualquiera de los vinos que ustedes decidan comprar. Nosotros, bueno, en lo personal yo he comprado ahí. Sí. Y sí, la verdad son buenos. Yo no era fanático de los vinos, es apenas que empiezo, digamos, a consumirlos. Ya cambiaste. Sí, vamos subiendo de categoría. Y aparte, si quieren hacer como una reunión, ya sabes, entre amigos, claro, y vamos a platicar un rato, un viernes por la tarde, por ejemplo, sí, el lugar se presta, porque no solamente es para, de compra y venta, no, tiene lugar para que si tú te quieres quedar un rato, ahí mismo te, claro, tomas tu botellita de vino, así que el lugar está muy tranquilo, está muy relajado, la zona está muy bien, muy limpia. Así que, pues, les recomendamos a los que nos están escuchando que asistan y que digan que lo escucharon, claro, en la Cotorra Radio. Así y es. Y tienen un 15% de descuento. Que ahí nos etiqueten, si van. Claro, ¿no? Sí, déjenos saber si se dan una vueltita y para que sepan y se den su suerte. Dice, les deseo una semana ya de bendiciones. Me voy con gusto en saludarlos. Gracias, Tatita. Cuídate mucho, que te la pases rico, que te disfrutes tu panecito dulce que te vas a ir a echar. Dice, ellos fabrican su vino. Así es. Así ellos es. Son sus propios su fabricantes. Propio vino. Qué rico, porque está hecho aquí en Houston también, ¿no? Para celebrar. Ahora sí, como se debe, los astros, con un vinito hecho aquí en Houston. Saludos, Tata, gracias, abrazos. Y si después de tomarse el vino les da hambre, pues también tenemos otro cupón, rico, ¿no? Así es. Que también es una persona que vino a promocionar su negocio y es, incluso somos vecinos. Es cierto, ese está aquí luego. Taco Burger Café. Para que te bajes tus tacos con una buena limonada. Sabes que está muy rico el, es más, creo que por aquí tengo, ahorita se los voy a mostrar. ¿El video cuando fuimos? Sí, no, nos dieron unos tacos de nieve. Oh, tan ricos, sí, tan ricos, que ahí los estuvimos probando, muy ricos. La verdad que están muy sabrosos. Yo sí se los recomiendo, especialmente si estás en algún tipo de cambio de, ahora de, sí, dieta, de alimentación. De dieta, están muy sabrosos. Yo comí ahí y no rompí mi keto. Entonces, mi cambio de alimentación y fui con todo el placer del mundo. Estaba muy sabrosa la comida. Ahí que les recomendamos Taco Burger, que está aquí a un ladito de la Cotorra. A un lado, sí. Somos vecinos, somos prácticamente vecinos. Así es. Pues también lo único que tienen que decir es que el anuncio lo escucharon en la Cotorra Radio. Para que no se bajen a brincos sus tacos, sí, les dan su limonada, De fresa. Así que asistan, conozcan el lugar. Nosotros, de hecho, nos dimos una escapada, sí, el viernes pasado, ¿verdad? Sí, ahí estuvimos todos los cotorros
Entonces, les recomendamos que vayan y conozcan bien, el lugar. Bien recomendados. Están bien recomendados. Muy recomendados. Así que, bueno. Oye, ¿qué vas a tener mañana? El día de mañana. Oh, el día de mañana también. Nosotros, como sabrán, estamos martes y jueves. Así es. De 10 de la mañana a 12 del mediodía en Estéreo Futura, transmitiendo principalmente por la aplicación de La Cotorra Radio. Así que, si ya la tienes, pues qué bueno. Y si no, descárgala. Es completamente gratis. Nosotros, el día de mañana, estaremos con el especial musical de una banda española llamada Los Planetas, y también estaremos hablando un poquito sobre 8 formas de afrontar el miedo cuando vas a iniciar un nuevo proyecto, ¿no? Muy todos de repente tenemos ganas, la intención de querer hacer cosas, pero sí. Dices, ah, tengo miedo, y si invierto, y si me va mal, claro. Y qué va a decir la gente. Entonces, son situaciones que todos vivimos. Sí. Entonces, ahí estaremos dando, leyendo sobre un artículo en los que nos dan 8 consejos para animarnos a hacer eso que de repente, para no dejarlo ahí en el baúl, sino llevarlo al plano de la realidad, de lo material. Exacto. Y de cómo superar el miedo cuando queremos emprender un proyecto nuevo. Y así la que estaremos nieve, a las 10 de la mañana. Ándale, te va a ver Jenny la nieve. Yo sigo mi Jenny, ¿para qué te echo mentiras? Sí, me eché dos, tres cucharadas de nieve, pero de ahí fuera. Nada más para probar la probadita. Sí, para no quedarte con el antojo, sí. No hacerles el pelo. Sí, sí. Oye, sí, va a estar muy interesante. Yo te escuché cuando estabas con Lobo Lesbian, ¿se llama la banda? La semana pasada, el jueves, estuvimos con Lobo Lesbian. También es una banda española. Sí, sí. Entonces, sí, y esta también será una banda española. Ya es el martes, entonces esperamos que la gente se conecte, conozca nueva música, porque yo soy de esas personas que me gusta como de repente conocer las bandas que van iniciando para que cuando lleguen a ser famosas yo pueda decir, yo las conocí primero, ¿no? Me gusta esa. Entonces, si la gente que nos está escuchando también. A mí me pasó eso, me tocó escuchar y conocerlos a Arctic Monkeys. Ok, ya, Houston. Sí, es una banda americana. Sí, ellos vinieron aquí a Houston, no son de acá ellos, pero fue poquitito antes de que se destaparan, y yo decía, tocan chido, y de repente ya los escuché. Ya al siguiente que lo volviste a ver, sí, ya estaban en todo su auge. No me di cuenta, yo ya nomás creo, a lo mejor al mes, 2 meses, y de pronto dije, ay, esos ya están acá tocando en la radio, y de ahí se fueron para arriba. Sí, eso es lo que... Sí, entonces, hay bandas que ya están allí en la puerta. Ya están a punto de dar ese paso para llegar a ser lo que, que se consoliden, entonces, ese así tipo es. De música... Como Sexto Sentido, saludos a los chavos de Sexto Sentido. De Sexto Sentido, que es Rox, la vocalista. Le echan muchas ganas. Yo los escuché el otro día ahí en Yolox, están con ganas. Yo los escuché solamente en el arte, en el festival de arte en el que nos conocimos. Es la única vez que yo he tenido la oportunidad de escucharlos, pero Rox tiene una muy buena voz. Entonces es muy interesante lo que hace. Ahí están, pues bueno. Oye, vamos a ir rápidamente a un corte comercial y regresamos. ¡Estás viendo Desmañanados! ¡André! Vamos y venimos. ¿Sabías que La Cotorra Radio, a casi 2 años de su apertura digital, ha ido dando pasos agigantados y llegando a ser el líder en entretenimiento latino? Te cuento. La Cotorra Radio va más allá de una simple radio tradicional. Por eso es que ya estamos en 27 plataformas digitales, en donde 2 de estas son de televisión, Roku TV y Amazon Fire TV. Además, contamos con nuestra aplicación que contiene 2 estaciones de radio, La Cotorra Radio y Estéreo Futura, en donde podrás escuchar nuestra programación y tu música favorita las 24 horas del día. Y porque nuestra radio no tiene fronteras, puedes escucharnos en cualquier parte del mundo. Por esta y por muchas razones más, somos tu opción de publicidad para tu negocio o proyecto. Si deseas anunciarte con nosotros, comunícate al 832-793-0100. Envíanos un mensaje por Facebook o visítanos personalmente. Estamos ubicados en el 3303 Farm to Market, 1960 Route West, número 230, en Houston, Texas. La Cotorra Radio. Vamos contigo a todos lados.
Antojitos, nena, trae lo mejor de Tampico a Houston. Disfruta de las originales tortas de la barda, ricos tacos de trompo y bistec, deliciosas migadas, bocoles y su especial taco torito. Con tortillas hechas a mano, chile relleno de queso crema envuelto en tocino y sirlón, acompañado de su guacamole. ¿Tienes una fiesta? Te llevamos los tacos, hamburguesas, hot dogs y toda nuestra variedad de riquísimos antojitos. Llámanos 832-792-3871. 832-792-3871. Antojitos, nena, donde despertamos tu gordo interior. ¿Sigues escuchando la radio a la antigüita? Ignition. Descarga La Cotorra Radio hoy. Es completamente gratis. Porque vamos contigo a todos lados. La Cotorra Radio. Nueva opción digital. All systems in good shape. La tranquilidad de darle a tu familia un hogar no tiene precio. María Elena Tausen cuenta con gran experiencia ayudando a la familia hispana a conseguir la casa de sus sueños, la casa que tu familia merece. Hay casas disponibles para venta en todo Houston. Existen muchos programas que te pueden ayudar. Llama ahora y deja de pagar renta. Tú sí puedes ser el dueño de una casa. 832-228-2304. María Elena Tausen es tu realtor de confianza. ¡Llama ya! Doctor Amigo Family Clinic. Tenemos más de 40 servicios médicos de alta calidad a precios muy económicos. 4 clínicas ubicadas estratégicamente en toda la ciudad a tu servicio. Fuimos los primeros en ofrecer membresías médicas que te ayudan a ahorrar mucho dinero en tratamientos y consultas médicas. Exámenes para inmigración. Exámenes de la sangre en $100. Pruebas de orina desde $5. Síguenos en nuestras redes sociales para más información. Llámanos ya mismo, 713-637-6200. Doctor Amigo Family Clinic. Somos tu doctor amigo, siempre pensando en tu salud y la de tu familia. Parrandeo Vallenato, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. No te lo puedes perder, lo mejor del vallenato. Prepara tus guamas porque esto se va a descontrolar. Sobre, desde La Cotorra Radio, pura música vallenata. Sobre, préndase mi raza. Recuerda que tienes una cita conmigo todos los miércoles de 7 a 9 de la noche en La Rola, donde tú eliges tu música y nosotros te ponemos la rola. Miércoles por Estéreo Futura. Ahí te veo. Ya estamos de regreso. Ya se me había quedado esto atorado. Buenos días, gracias a la gente que sigue conectando con nosotros esta mañanita ya de lunes, todo mundo descansando. Bueno, la mayoría de la gente. Todos no, porque nosotros aquí estamos. No todos les tocó tener la oportunidad. Bueno, muchos niños no tuvieron que ir a la escuela, entonces qué bueno por ellos, pero vemos que a algunos sí les tocó ir a la escuela, a otros papás pues definitivamente les tocó ir a comer pan dulce, ¿no? Como a... Y ventaja de que no sufrimos del tráfico. Si algunos no tuvieron clases, por lo menos sí, aquí no. Ya el centro pues lo va a estar sufriendo porque es cierto, el desfile yo iba a buscarles, ¿verdad? Déjame decir, sí, podíamos conectarnos. A ver si puedo encontrar las cámaras del Strandstar porque ellos de pronto tienen o enseñan cómo está el tráfico y ahorita les aprovecho y les digo cómo se están viendo las cámaras. Sí, mira, parece que sí va a haber oportunidad. Claro, déjame ver en cómo el centro se está viviendo la fiesta en la ciudad de Houston. A ver si tenemos algo cerquitas ahí al centro. Me está mostrando las calles. A ver, dale esto. Ahorita vamos a encontrar a ver qué podemos mostrar. Porque sí estoy viendo la mayoría. Rox dice buenos días, Rox. Saludos, va a estar el viernes. Así hablando es de salud mental, pero de nosotros los caballeros, de nosotros los hombres, porque dice que este mes es el mes de la salud mental de los hombres, ¿no? Sí, sí. Entonces, cierto. A ver, vamos a ver qué nos dice. Muy. Yo creo que son ellas, las mujeres, quienes nos vuelven locos, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en ello, menos ellas. Sí, menos ellas. Todos decimos eso, pero ellas lo niegan. Siempre lo están negando. Sí, y vamos estoy a ver qué nos dice. Estoy buscándoles alguna cámara que pudiera mostrarles. Ahorita,
Sí estoy viendo, por decir, 45 norte, déjame, les checo. Dice Rox, va a estar muy interesante, así es, va a estar muy, muy interesante. Vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir acerca de nuestra salud mental. Sí. Ahí téngame paciencia. Sí, estoy buscándole, les digo, cámaras ahí en el centro, a ver qué encuentro. De por aquí por el centro. Veo un poquito de tráfico ahí por el 45 y la San Jacinto, fíjate. Ahí sí. ¿Qué más? ¿Qué más es lo que puedes ver? A ver. Déjame busco. ¿Puedes ponerlo en pantalla? No. Sí, eso ¿sí? lo voy a tratar. Es lo que estás tratando de hacer. Okay. Exacto. Estoy buscándoles cámaras que estén así como por el centro de la ciudad espacial para ver esta cámara es el 69 y el 10. Yo no me gusta decirle 69, perdónenme. Yo por él. Voy a seguir diciendo 59, se acabó, no me estén dando lata, yo así le voy a decir. Pero ya sabemos que es el 69. Es el 69 para los nuevos. Para los que no saben qué es. Para los nuevos, sí. Sí, el 59, el 10, los Lions, los Liberty. Se ve, es que está todo súper calmado. ¿Sí? Todo está súper calmado. Excepto por el centro, déjame les muestro, a ver si les puedo poner la cámara. Es que luego sí salen, pero sale muy chiquita, así que ahí me van a disculpar. Esto es lo que puedo hacer. A ver, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. ¿Se puede? Entonces, así me vas a dejar. Ok. Se va a ver muy pequeña. La verdad se va a ver muy pequeña, pero bueno, ahí se las voy a mostrar. Esta es la cámara, es esta nada más. Ok. Sí, pero se ve fluido. Se ve muy fluido. Esta es el 59 y ahí a la altura del 45 por donde está el Yorkshire Brown. Se ve, sí hay tráfico, sí hay movimiento, pero se ve muy calmado. Sí, eso es en el centro ahorita. Eso fue a las 9:16, hace como 3 minutos nada más. ¿Y solamente las escuelas pararon labores? Me imagino que oficinas de gobierno también. Ser que las oficinas de gobierno también. Sí, me imagino que sí. Esto también fue a las 9:16. Esto es a la altura del 59 y el 10. Se ve muy calmada la situación por ahí. Déjame ver, 45 norte, esto a la altura del 10. Ahí lo estás viendo a la altura del 10, se ve tranquilo. También se ve fluido. Se ve tranquilo por el 45 y la Quickman. Eso es ahí llegando ya al centro. Tal vez la gente durmió desde noche allá en el centro para poder estar. Mira, ahí sí ya empezamos a ver un poquito de tráfico. Ese es el 45 a la altura de la North Main. Esto es ya casi entrando al centro de la ciudad espacial. Sí se ve ya un poquito más. Tráfico. Y bueno, yo me imagino que ya no me va a enseñar. Dice Rox, la oficina de nosotros canceló las actividades hoy también. Ahí está, entonces también. Supongo que es de gobierno, oficinas de gobierno. No, es particular. Pero así como la de ella, varios cerraron. No hicieron labores. Para irse a festejar. Sí. Fíjate que no veo a Rishi. Este está acá al norte. Estoy buscando una dirección que esté ahí cerquita del centro, lo más cerca posible. La Cavalcade, pero está ahí. Mira, ahí está el North Main, Houston y la Cavalcade. Se ve un poquito de tráfico. Ahí vemos el centro ahí al fondo. Se ve muy poquito tráfico. North Street, Quitman. Pues todo eso es ahí cerquita del centro. Y se pues ve por lo que vemos, tráfico. No está conglomerado el. Está fluido. Sí, hay algo de tráfico, pero no está así exagerado. Que digas, definitivamente no vayas. Si no tienes nada que ir al centro, no vayas, ¿verdad? Pero exacto, sí hay opción. Ahí sí se ve atorado el tráfico. Esto es en la HOV Lane, ¿ok? Yo creo que la gente que estaba usando el HOV Lane para ir al centro, esta es la HOV Lane que te lleva ahí al centro y sí se ve atorada. Esa ya se ve un poquito más. Se ve atorada, así que para que tengan mucho cuidado, si estás queriendo ir tú hacia el centro de la ciudad espacial para el parade, pues toma tus precauciones, trata de ver las rutas más factibles, que te encuentres con menos tráfico, pero sí se ve que se va a poner sabroso y bueno, ya dice. Pero si tienes la oportunidad, ve, de todos modos, claro. No pierdes nada, ¿verdad?
Claro, sí, si siempre tienes la oportunidad, date una vuelta. Y estaba buscando a ver si encontraba alguna cámara que fuera ahí del centro, pero no vi con ninguna todavía, así que bueno, ahí yo les voy a tener al pendiente, en caso de que me llegue a encontrar. Ah, mira, aquí está una. En la ¿ya encontraste main, algo? Pero esta es Main, that this Main, esta no está en el centro, esto está allá como por el sur. El sur, no, yo quería algo acá que estuviera en el centro, pero bueno, no, al parecer no hay, lástima, no hay cámaras acá, no hay cámaras allá, bueno, ni modo. No hay. Ni modo. Para la próxima. Bueno, no para hay la próxima ya les busco ahí más, más información, gracias. Dice, el desfile comienza a las 12, por eso quizás el tráfico no ha comenzado. Ya nos había dicho la Tata que ya estaba hasta que ya pronto, estaba, ¿no? Que ya, a pesar de que empieza a las 12, ya para estas horas ya el tráfico es... Sí, para que tengan, pues nada más cuídense mucho, traten de manejen con cuidado, de no tomar mucho, no demasiado, pero limite si lo velocidad. Van a hacer, háganlo con algo bueno, algo sabroso, ya les habíamos dicho, si estás buscando un vinito, es más, yo estoy buscando gente que se quiera apuntar a ir con nosotros, a ir a degustar una prueba. Guadalupe ya dijo que ella sí va, es así, ¿no? Ya dijo, aparte creo que es la experta de nosotros, es la experta de los vinos, ¿no? Sí, es la que le sabe. Ella es la que le sabe, entonces ni modo de ir ahí, no vamos a hacer el ridículo. Sí, no, ella es la que nos va a instruir. Así es. Sí. Entonces, ahí les vamos a encargar. Ahí se los pongo otra vez en pantalla. 15% de descuento en cualquiera de sus variedades, en todos sus vinitos que ellos tienen, que tienen varios. Son varios, así es. Me llamó la atención el querubín. El querubín, ese es el que yo he probado. Sí. Y está suave, digamos, yo que no sé de vino, pues sí. Ese me gustó y pues es agradable. Lo que nos comentaba él, ¿no? Que es un vino que es robusto en sabor, pero para la gente que no es sabida del vino, no le va a caer sí, tan mal. Sí, y ahí ¿no? te dan una degustación de prácticamente todos los vinos que tienen hasta que tú decidas cuál es cuál es el bueno. El que te gusta y pues ya, simplemente te enamores de ellos. Ya saben, lo único que tienen que hacer es obviamente asistir a las oficinas o llamar por teléfono porque me parece que tienen envío a domicilio. Claro. Y para obtener el 15% de descuento, pues tienen que decir que lo escucharon en La Cotorra Radio. Esa es la única condición y de ahí pues ya el 15% es de ustedes. Oye, gracias a los que me están mandando memes. Porque me están mandando memes, no sé, pero me están mandando de memes. De la cruda realidad. No sé qué es esto, mire. Gracias por mandarme los memes. Sí, ay Dios, así estábamos nosotros en la mañana con esa cara. Ando buscando. Aquí está. Mira. ¿A qué hora te levantas, Ernesto? Ya que estamos de. No tan, los lunes. No tan temprano. ¿No? No tan temprano. Bueno, cuando no tengo que llevar al niño a la escuela, no tan temprano. No tan temprano. Ya cuando tengo que llevarlo, pues ya no puedo. Mira, este es le estábamos platicando de Taco Burger. He sirvido al éxito, papi. Eso. Gracias. La chulada. Ahora otra vez para arriba. Limpio. Mandamos un saludo a Willy, que nos debe estar escuchando. Es el propietario y es quien lo atiende. Entonces, muy buen servicio. Visítenlo. Gracias por estamos por aquí. La comida. Estás deliciosa. Unos cuantos pasos, como 2-3 locales después de lo que de las oficinas de La Cotorra Radio, así que está muy volada, fácil de... También vas a obtener ahí tu limonada, gratis. De fresa completamente gratis en la compra de un platillo. ¿Quién te pegó? Bueno, ahí los tienen. Entonces, estábamos platicando de la cruda realidad. De la cruda realidad. Sí, oye, eso sí está cañón. Y sí. Es que para la gente que no sabe, pero lo que es una cruda, realmente lo que estás es deshidratado. Y eso es lo que pasa con el alcohol, lo que estás platicando tú de la cerveza, no solamente la cerveza, pero el alcohol en general. En general, sí te va, ahora sí que no solamente vas a orinar el alcohol y agua y todo lo que traías, y ese problema va a pasar que el siguiente día lo que tienes de la cruda realmente es la falta de agua, una deshidratación. Fuerte, sí. Entonces lo que pueden hacer es antes de irse a dormir, o también hay personas que están tomando. Y toman un poco de agua, ¿no? O hay ciertas como reglas que los expertos recomiendan para consumir el alcohol, pero hay gente que nos viene valiendo gorro y es una tras otra y otra y otra, no nos medimos. ¿Verdad? Pero creo que, no sé si estoy en lo correcto, pero sería como una cerveza por hora, o no sé si has escuchado las recomendaciones que los expertos nos dicen, o sea, para al otro día no amanecer así que dices, no quiero ser yo, ¿no? Que dices, no lo vuelvo a hacer. Es llevártela me parece que una
cerveza por hora, pero quienes nos están escuchando a lo mejor nos pueden dar mayor información. Claro. Pero te digo, hay otros que dicen, no, hombre, que una por hora no sabía nada. No, pues no se te va a subir nunca. Sí, no, nunca va. Se te va a subir. Sí, o sea, sí hay personas que, y tienen, hay personas que tienen mucho, que aguantan mucho, mucho, mucho el alcohol. ¡Saluditos! Dice, ¿para cuándo vamos por el vino? Vamos poniéndonos de acuerdo, mi Dani, vamos, de veras, estás invitado, vamos allá, dice. Posiblemente vayamos el viernes. Gracias. Ah, perfecto. No, posiblemente lo estábamos platicando, ya solamente es cuestión de confirmarlo, de que todos confirmen, y tal vez estemos allá el viernes tomándonos una... Oye, parece que nos están mandando fotos del centro. No sé si sean ahorita estos momentos. Las voy a ir mostrando. Ahí están los en el transporte público, en el metro. Sí, el metro. Bueno, sí, los metros en el centro. Metros. Han de estar también hasta el tronco, también los camioncitos. ¿Habrán dado el pase gratis? Fíjate que no sé. Eso sí no sé. Porque sí lo hacen. Sí, para el beneficio de la gente que quiere asistir. Ahí andan felices ya celebrando que ganaron los Astros. Espero que todos sean fan de los Astros, así como la Tata. Están todos hasta pidiendo Halloween. Eso fue el día de ayer, ¿no? Supongo. Me imagino. ¿O será hoy? Sí. No puedes ver fecha ahí. No, me las mandaron. No sé si sean el de ayer o de hoy, pero allá anda la gente ya celebrando en el centro. Eso es por la Smith, fíjate. La Smith, y si no me equivoco, es la Texas. Esa otra calle donde cruzan donde está el violín ese grande, okay. Ahí, bueno, okay, ya está, ahí están. Ah, mira, maldita vecina, eso ya fue. Sí, oye, y también felicidades a las personas que asistieron el sábado pasado al concierto de Miriam Hernández. Ah, sí, cierto, Jessy los González que se ganaron, y Omar. Los que se ganaron los boletos de Miriam Hernández disfrutando del concierto en Arena Tigre. Así es, sí, estuvo muy divertido el concierto. Yo estaba con una pata ya para allá, pero pues pero pasaron cosas que no estábamos esperando. En tus planes, sí, pues te cancelaron los planes. Sí, sí. Hombre, eso es lo peor que te puede pasar. Sí. Ya estás con una pata ya en la calle. Y dicen, como uno de nuestros ganadores, que fue una odisea para que terminara ganándose los boletos, ya ¿verdad? Ya cuando te toca. Sí. O sea, él se ganó sus boletos, manda un email. Borra el email de puro y llega a pasar porque yo recibo 200 emails casi diarios, es en serio, casi diarios, son como arriba de 200 emails y yo paso borrando, yo veo el título y si ya sé qué es, y ya sé también los que es puro mugrero. Borre, no me gusta tener mi email lleno de llene la bandeja de entrada. Sí. Exacto, y entonces me imagino que le pasó lo mismo. Y le pasó lo mismo, entonces ya, pero afortunadamente estaba destinado para ir y pudo asistir suerte, a disfrutar del concierto. Ya, y el viernes a las 5 de la tarde el vino. ¡Ay, canija! Ya vas a ir acomodando tus citas. Ya voy a ir cancelándole a uno que otro paciente. No voy a poder hablar contigo. Sí, es que no. Siento hablar contigo, raso, canija. No se puede. Lo siento. Sí, no. Qué bueno. No, vamos a ver. Yo creo que sí, estaría rico que se pudiera, que pudiéramos darnos una vuelta este viernes allí a Gadelas. A Gadela. A Gadelas para ir a aprovechar y ir a tomar vinito y conocer, más que nada. Eso es lo que te digo. Yo más que nada lo quiero hacer por conocer, porque es raro así cuando te invitan hacia alguna cena o algo y te dicen vino blanco, vino tinto y tú. Pues, lo mismo. Pues no. Sí. Y luego dice, no, es que vamos a servir pescado, entonces tiene que ser de un determinado vino y sí. Échame mejor mi agua mineral. Un agua mineral y ya. Un agua mineral, unos tacos y ya estamos. Cinco de pastor y ya. Con eso tenemos. Y ya se acabó la bronca. Sí, vamos. Ya viste. Ya se apuntó Rox. Ya. Eso es mi Rox. Listo, ya acomodó sus citas para el viernes. Eso sí. Me agrada. No, ya hay que ponernos de acuerdo bien porque también Daniel también quiere darse una vuelta. Dice, Rox, nos debe una reunión en su casa, ¿eh? Ah, caray. ¿Cómo que Rox te debe una reunión en su casa? ¿A quién le debe reunión en su casa? Es que me aparece nada más como Facebook user. Ah, Cintia dice que le debe una reunión. Sí. En su casa. Dice, ahí los vinos venden comida. Me parece comida? Que sí, me parece. No estoy seguro, pero me parece que si sí. Si no, te llevas tu lonchecito. Si no, pasamos aquí a Taco Burger, nos lo llevamos y ya. Ya comemos. Y ahí te sirves todo lo que quieras, ¿eh? Oye, sí, va a estar rico. Ahí les encargamos mucho, 15% de descuento. Oye, y consumir vino también te da cruda como
cuando consumes cerveza, tequila, o es menos? ¿Quién sabe? Yo nunca he tomado solamente vino para... O sea, que ponerte hasta el tronco de vino. Que digas, me voy a poner una de aquellas con puro vino. Una sola vez yo sí salí mareado, ¿no? Mareado, con vino. Fue una vez que Vicente, dando de España, que yo no tomaba y llegué allá y para todo te sirven vino ellos. O sea, tú llegas a sentarte, sí, te sientas a comer y te sirven vino. Y que vas a comer cualquier cosa y vino. Y dices, tú, güey, no tienes agua. Sí, en serio. Y yo soy muy mal representante de la banda de la raza mexicana, porque yo no soy alcohólico. ¿Sabes? Ok, no sé. Sí. Perdón a los que les caiga el hipertensión. Sí, la mayoría de los mexicanos somos bien pinches alcohólicos, pero yo no. Entonces, el problema es que llego hacia un lugar, güey, donde ya han trabajado duro mis compadres, mis carnales mexicanos, en hacerse la fama de alcohólicos, güey. Llego yo y les digo, no, es que yo casi no tomo, güey. No, y lo echas a perder. Se echó a perder toda la fiesta. Entonces, pero sí, entonces en una ida a España, íbamos a comer a un lugarcito, una fondita, y vino. Y era de diario, íbamos a comer ahí. Entonces, me aventé como un mes allá. De puro vino. Oye, güey, ya cuando regresaba me chingaba la botella. Ya te habías acostumbrado. Sí, yo al principio con media copita me mareaba. Ya sentías que... No, o sea, ya andamos bien. Ya ¿de aquí a dónde, bien, no? Sí. ¿Y de aquí a dónde le seguimos la fiesta? No, ya de repente, no, sí, cada vez un poquito más. Bueno, sí, échamela y otra copita. Y de repente ya cuando regresé ya me chingaba la botella completa en la comida. Y eso no es de Dios, cabrón. Pues hay quienes recomiendan una copa de vino al día. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, se ha escuchado yo de los doctores. Es lo que dicen los expertos. Sí, ayer con la lluvia me tomé una copa de vino y me quedé bien dormida en el sofá, bien relax. Ya ni dio terapia. Ya ni terapia, dice, con aperitivos que se van con el vino. Fíjate que eso es lo que quiero aprender, corazonzote de melón. Porque también, eso es la cosa. Hay un vino y depende del sabor de ese vino, el quesito que va a acompañar, queso, las galletitas que van a acompañar. Yo galletas no puedo comer, pero sí unos quesitos. Un queso y... unos quesitos y el vinito. Fíjate que le voy a tener que preguntar a mi coach a ver si también puedo comer vino. Si te da permiso. A ver si puedo tomar vino, sí, porque sí. El vino creo que tiene mucho... ¿Calorías? No, pues sí, azúcar. Sí, azúcar. Pues está hecho de pura uva. De la uva, sí. Oye, vamos, y cuando, por ejemplo, vamos a los estadios y de repente, pues obviamente estás a una altura mayor y ya con unas cuantas, ¿no? Creo que te ¿no te ha pasado? Sí, se te sube. O sea, la altura es... Depende de la altura. Pero unos metros nada más, güey. Yo me imagino como en la Ciudad de México sí se te debe subir más gacho. Sí, debe de ser. Pero te digo, yo he ido aquí a los estadios y una que otra ocasión he estado ahora sí que casi donde están las palomas. Sí. Y si te tomas una cerveza y si sientes... la diferencia. Te tiembla. Sí, ya dices, ay, así como tú cuando te tomabas la primera copa. Sí, pero otra de las cosas, güey, es que también los pasillos para pasar, para entrar a tu asiento, güey, son usualmente muy chiquitos. Sí. Entonces, son como muy chiquitos, vas atravesándotele a la gente, güey, y si andas con una o dos encima y no tienes cómo agarrarte del otro lado, güey. Sí, si sientes que te vas de hocico y la raza es muy buena onda, que en vez de agarrarte, güey, se hace para un lado, güey, no pegue, para que no les pegues, que no les pegues. Y tú te vas de hocico, de hecho, güey. Sí, en el Toyota me ha tocado ir al Toyota Center así hace años, te tocó ir a conciertos y son muy pequeños los pasillos. Sí, prácticamente nada más es para así, no tienes mucha facilidad para moverte. Sí, entonces sí te acalambra poquito, güey, ahora sí, no lo hice tomado, imagino tomado. Ahora cuando te tomas peor, sí, la altura afecta también, entonces es otro factor. Así aparte que también te afecta el bolsillo porque las cervezas están bien caras en el estadio. Oh, sí. Son como 2-3 veces creo que el valor que tú lo encuentras acá afuera. Mira, ¿sí? estoy tan desconectado que no sé cuánto vale una cerveza. Yo sí he escuchado que en un estadio vale como 15 varos cada bironga. Sí, más o menos. Cada $15 una cerveza. Acá por fuera creo que con $8 te compras una cubeta, ¿no? Más o menos, yo creo que sí. Un 6 con como $10. ¿No? Saludos desde Monterrey, saluditos Guadalupe. Y por ejemplo, ahora que va a empezar el mundial para los fanáticos de la cerveza, bueno, Qatar de por sí no vende cerveza, pero me parece que solamente van a estar vendiendo ciertas horas antes de que empiece el partido. Ajá. Me parece que durante el partido no van a vender y ya van a empezar a vender otra vez después del partido, solamente en ciertos horarios, porque Qatar tiene, si no me equivoco, reglas muy duras. Con respecto antes sé que van a tener alcohol. Que va a dar acceso a consumir alcohol. Entonces, aunque es que la FIFA, un gran negocio,
pero pues. Es la FIFA, el cuando hicieron, y yo, por eso es que también dejé de seguir mucho el fútbol. A mí sí me gustaba mucho el fútbol, lo jugaba mucho cuando estaba joven. Pero yo dejé de seguir mucho el fútbol porque es mucho mugrero, y el y yo sí he escuchado, especialmente la última que sí escuché fue el Mundial en Brasil. Okay. El Mundial en Brasil. En Brasil tenían prohibido el alcohol en los estadios. En los estadios. No podían tomar alcohol en los estadios porque tenían muchos problemas con la afición. Uh-huh. La raza era muy, muy, muy apegada al relajo y armaban muchos desmadres. Entonces, el detalle fue que llega la FIFA y les dijo, nos vale una soberana chingada tus leyes, güey. La gente tiene que pisear en el estadio. Van a pisear en el estadio. Y se pasaron las leyes brasileñas por debajo del arco. Y le dije yo, no chingues. Es que es mucho dinero. No, no importa. Entonces, el dinero que sea, güey. Tienes que respetar las no, leyes. No, no, o sea, me refiero ahí a que como es mucho dinero, la FIFA dice, pues, sí, la están patrocinando la cerveza. Sí, pero digo, si para la FIFA ya sabían que eso iba a ser un problema, no hagas el mundial ahí, güey. Pero es que también el país, es decir, no vas a hacer lo que tú quieras. Aquí es mi territorio y sí, eso nací. Y yo creo que, o sea, obviamente, desde un principio, cuando el país, yo creo que manda la solicitud para ser sede, ya sabe lo que es la FIFA, ¿no? O sea, es la forma en la que se organiza. Manitas, entonces, güey, dices, es mi país. No, y terminaron, no, y terminaron venir, haciendo, ¿no?, un chingazo de estadios, güey, y no los usaron, güey. O sea, terminaron gastándose un dineral en la construcción de los estadios. No los usaron. Ahora México, ahora que va a ser sede de México en el Mundial este próximo, no va a ser Qatar, pero que sigue, ¿no? Sí. Va a ser México, Estados Unidos y Canadá. Y Canadá. Sí, hay pocos estadios mexicanos, ¿no? Pero sí se escogieron. Creo que en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, ¿no? Los más grandes. Sí, pero de ahí en fuera no tuvieron que hacer más estadios nuevos, sino imagínate. Sí, porque no es solamente México la sede únicamente, lo van a repartir con Estados Unidos y Canadá. Y la mayoría de los partidos va a ser aquí en Estados Unidos, que cuenta con una infraestructura más grande que lo que es México y Canadá. Pero bueno, vamos a tener la oportunidad de vivirlo. No me lo vayan a enojar, en vivo. FIFA me cae en el hígado. Sí. Qué madre. Dice Lupita, hoy en el desfile de los astros, mis hijos ya van en camino. Qué buena onda. Que se diviertan a lo grande, que se la pasen muy rico. Va a estar muy, muy, muy sabroso. Yo no sé, ¿te cacharon, Guadalupe? Hay evidencias de que andabas en el pedo. ¿Cuándo? ¿El día de ayer? Guadalupe es canicana. Sí, le gusta el pedo. Hija de su madre. O sea, andaba vestida de miau. Andaba haciendo travesuras. Vengas. No, fíjate que me voy a guardar las fotos. Cuando llegues, las voy a poner. Porque no andes diciendo que yo ando hablando en tus espaldas acá. De aquí, frente, como si deben de solucionar los problemas. Así mismo. Así. Dice, nosotros tomamos y Ernesto le hace el efecto. Sí. Sí, no. No, yo no, casi no tomo alcohol. Es muy, muy raro. Sí. Si me llegas a ofrecer un tequila, hasta para eso soy medio curioso. A mí me gusta mucho la herradura y ya. Ok, y de ahí no hay otro. No soy muy fan ni del tequila. Lo que sí he llegado a probar, que se me hace muy rico, el mezcal. Y ahorita como que se ha puesto de moda también. Sí. El mezcal. De sabores, por ejemplo. Tamarindo. No lo he tomado de sabores. No. El mezcal así, tal cual. Pero con el chilito ese de gusano que tienen. Chilito de gusano y con mandarinas. Me lo recomendaron tomarlo así. Yo no lo había probado nunca de esa manera. Nunca había probado el mezcal y cuando lo probé de esa manera. Me dijeron, no está mal, pero sí no me lo tomaba, güey. Sí se siente que sí tiene el diablo, güey. Raspa. Cuando lo pasas. No. Me tomé un medio shot, ni siquiera un shot completo. Medio shot, güey, y dije, esto es el diablo, güey. No, el diablo en persona. Me voy a esperar una media hora y ya luego me voy a mi casa. Dije, no, sí estaba grosero esa cosa. Sí, bueno, pues tengan mucho cuidado a la gente que está conduciendo ahorita en estos momentos, que están de camino al centro de la ciudad espacial. Y si tú eres de aquellos compadres que tienen familiares en la Ciudad de México o tienen familiares en otros países, recuerda que puedes mandarles dinerito. Pueden mandar dinerito ahí con nuestros compadres de Pepe's Cash, que puedes mandar dineros, además de varios diferentes servicios que ellos te ofrecen, como cambio de cheques, de nómina o también personales, lo puedes hacer junto con ellos. Si vives en la Ciudad de México y necesitas dinero, les puedes pedir a tus parientes que te lo manden.
por Pepe's Cash. Es la manera más segura de mandar efectivo a México y Centroamérica. Ya lo sabes, también para nuestros compadres que viven en Honduras y en El Salvador, también tienen varios servicios de los que pueden ser acreedores ahí con Pepe's Cash. Se los recomendamos muchísimo. 346-240-3861. 346-240-3861. Pepe's Cash, ahí se los encargamos mucho. Nuevo patrocinador de La Cotorra Radio. Oye, pues vamos a ir rápidamente a un corte comercial y regresamos, mi compadre. Así es, vamos y venimos. Eso es todo. ¿Sabías que La Cotorra Radio, a casi 2 años de su apertura digital, ha ido dando pasos agigantados y llegando a ser el líder en entretenimiento latino? Te cuento, La Cotorra Radio va más allá de una simple radio tradicional. Por eso es que ya estamos en 27 plataformas digitales, en donde 2 de estas son de televisión, Roku TV y Amazon Fire TV. Además, contamos con nuestra aplicación que contiene 2 estaciones de radio, La Cotorra Radio y Estéreo Futura, en donde podrás escuchar nuestra programación y tu música favorita las 24 horas del día. Y porque nuestra radio no tiene fronteras, puedes escucharnos en cualquier parte del mundo. Por esta y por muchas razones más, somos tu opción de publicidad para tu negocio o proyecto. Si deseas anunciarte con nosotros, comunícate al 832-793-0100. Envíanos un mensaje por Facebook o visítanos personalmente. Estamos ubicados en el 3303 Farm to Market, 1960 Route West, número 230, en Houston, Texas. La Cotorra Radio. Vamos contigo a todos lados. Y yo soy Lalo. Y puedes escucharnos todos los miércoles de 10 de la mañana a las 12 del mediodía en El Sillón con Vero y Lalo a través de Estéreo Futura, donde hablamos de todo un poco, con entrevistas a empresarios, profesionistas, con temas de interés y divertidos también. Así que ya sabes, los miércoles en El Sillón con Vero y Lalo por Estéreo Futura. Recuerda que tienes una cita conmigo todos los miércoles de 7 a 9 de la noche en La Cola, donde tú eliges tu música y nosotros te ponemos la rola. Miércoles por Estéreo Futura. Ahí te veo. ¿Sigues escuchando la radio a la antigüita? Descarga La Cotorra Radio hoy. Es completamente gratis, porque vamos contigo a todos lados. La Cotorra Radio. Nueva opción digital. Parrandeo Vallenato, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. No te lo puedes perder, lo mejor del vallenato. Prepara tus guamas porque esto se va a descontrolar. Sobre, desde La Cotorra Radio, pura música vallenata. Sobre, préndase mi raza. Doctor Amigo Family Clinic, tenemos más de 40 servicios médicos de alta calidad a precios muy económicos. 4 clínicas ubicadas estratégicamente en toda la ciudad a tu servicio. Fuimos los primeros en ofrecer membresías médicas que te ayudan a ahorrar mucho dinero en tratamientos y consultas médicas. Exámenes para inmigración, exámenes de la sangre en $100, pruebas de orina desde $5. Síguenos en nuestras redes sociales para más información. Llámanos ya mismo, 713-637-6200. Doctor Amigo Family Clinic. Somos tu doctor amigo, siempre pensando en tu salud y la de tu familia. Comadre, es hora de cambiar al viejo. Sí, a
ese sillón viejo que tiene. Y la mejor opción es Velas Furniture Outlet. No te quedes esperando por tus muebles. Cómpralos hoy y estrénalos de volada. En Velas Furniture Outlet no necesitas crédito. Con matrícula consular o pasaporte, tu número de ITIN o seguro y cuenta de banco activa calificas. Además, en Velas Furniture Outlet te entregan gratis a todo Houston. Llama ahora 713-322-9556. 713-322-9556. Velas Furniture Outlet. Solo hay una. La tranquilidad de darle a tu familia un hogar no tiene precio. María Elena Tausen cuenta con gran experiencia ayudando a la familia hispana a conseguir la casa de sus sueños, la casa que tu familia merece. Hay casas disponibles para venta en todo Houston. Existen muchos programas que te pueden ayudar. Llama ahora y deja de pagar renta. Tú sí puedes ser el dueño de una casa. 832-228-2304. María Elena Tausen es tu realtor de confianza. Llama ya. Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Eso, ya estamos con todos. Gracias por toda la gente que está con nosotros esta mañanita de lunes. Yo sé que la mayoría de ustedes pues andan con las patas ya que les pican por largarse al centro, que quieren ir a ver cómo se va a poner ahora sí que pues la ciudad espacial en el centro para toda esta festejo, toda esta celebración de los Astros que ganaron el campeonato mundial de béisbol. Bueno, esperemos que se la pasen muy rico. La verdad que se va a poner sabroso, tengan mucho cuidado, especialmente la gente que va a manejar ahorita al centro de la ciudad espacial, porque se va a poner bueno, sí, el tráfico. Y si llevan a sus niños también, tengan cuidado, sí, porque no falta la madre descuidada que ya no sabe dónde dejó al chamaco. O andan bien briagos y sí, también bien chicos, ahora ya casi quieren poner a manejar al niño, ¿no? Y sí, se ve, fíjate que ahorita estoy viendo a 45 Norte y Franklin. 45 se ve ya más tráfico. Franklin ya se ve atorado. Ya se empieza a ver un poquito más. Ya se ve, voy a ver si les puedo poner otra vez la pantalla, aunque les digo, la cámara está muy pequeña. A ver de qué manera hago para que veas, creo que hay una manera, ahorita checo aquí rápidamente, hay una manera de hacerle, sí, aquí está, zoom. Esto. Sí, a ver, y alcancen a ver ustedes lo que yo estoy mirando. Un poquito mejor, perdón. Ahí está. Creo que sí, ahí sí lo van a poder. Ahí sí ya va a poder. Es un poco más grande que hace. Ahí está. Momento. Ahí está. Esa es la 45. Sí, ya se ve. Y ya está el tráfico fuerte, ¿ok? Ya sí, ya se distingue un poco mejor. 45 y el 10 se ve más o menos tranquilo. Ese se ve más el tranquilo. El 45 al norte. Eso es la gente que viene del norte hacia el centro y vas a pasar ahí por la Quickman. Esto es la salida, güey. Okay. O sea, la gente que viene saliendo del centro. Por del centro hacia tranquilo. Acá, digamos. Si alcanza ¿no? a ver allá en la orilla, donde está el logo del Houston Transtar, allá ya se ve algo de gente. Esta es la gente que de va, mira. No. Ese no, es el sí. que va hacia el centro. Ok, ahí mi ya gente. Se ve el tráfico. Ya se ve el tráfico, sí. Así que tengan mucho cuidado. Ya la gente que está yendo hacia el centro de la ciudad espacial, ahí ya se ve el tráfico. Esto es la 45 ve, sí. a North Street. Ya se ve el tráfico. Esto es a la North Main. Ya se ve algo, hay un poquillo de tráfico. Esto es a las 9:47. Ok, ya ahí estás. Ahí todavía está el centro, se ve. Bueno, se ve sí, un poquito manejable. Se ve. Yo recomendaría, si tienes oportunidad, te salgas en la Main Street. No te vayas hasta el centro y vayas a quererte salir en el centro, porque ahí es donde yo creo que va a estar el relajo. Y posiblemente las calles que están ahí, lo que es el Allen Parkway. No me acuerdo cómo se llama la otra, una antes de la Allen Parkway. No, hay una desviación hacia el 10. Hay una desviación hacia el 10 y dice Downtown Destinations. Yo siento que esas son las peores salidas que te puedes agarrar. Sí. Salte en la Main, si vienes del 45 Norte rumbo al centro, salte en la North Main, que es precisamente la salida 49. Te sales ahí y agarras la Main todavía está fuera del centro. Agarra okay. la Main rumbo hacia la izquierda y te dejas ir por la Main. Yo creo que va a ser mejor que llegues por ahí. A que quieras llegar directamente. Y posiblemente encuentres un estacionamiento fuera del centro. Hay más chance que encuentres un estacionamiento fuera del centro, agarras el tren y te dejen. Y tal vez más económico. Más económico y posiblemente menos bronca también. Sí, también. Nada más no te vas a poner muy estróspido y luego no te acuerdas dónde chingado está el carro. Sí. Eso es el 610 yendo hacia el sur, pero ahí por el 45 Norte. Se ve tranquilo, les digo, todo el tráfico se va a enfocar mucho aquí lo que va a ser el centro de la ciudad. Mira, ándale, esto es
¿Qué calles son esas? Esa es la Luisiana, la entrada a la Luisiana, donde llegas al centro por la HOV Lane. Esa es una patrulla, ¿no? Ya están cerradas las... Sí, yo creo que ya está cerrada ahí porque ya se está, parece que ya están... sí, déjame ver si puedo hacer esto un poquito más grande. No sé si son conos o algo así, pero ya debe de estar. Sí, sí lo pude hacer un poquito más grande. Aquí les va, ¿ok? Eso es a la HOV Lane en Luisiana, la entrada hacia el centro... Y esta es la entrada, mira, ya cómo está. La entrada en la Travis, ¿okay? Eso es a 45 Norte, entrada en la Travis para el centro. Ese es donde digo los mentados a Downtown Destinations. Ok. Entonces, eso ya se puso lleno de tráfico. Tengan mucho cuidado. Lo demás se ve así como engañoso. Si ves, allá está hacia el centro por la Hogan, ya se ve con tráfico. Esta es la buena, mira, este es el esa tráfico sí, hacia ahí centro. Sí se ven muy bien. Ahí puedes ver, esto es lo que les digo, los rótulos azules que dicen Downtown Destinations, esto es a la altura de la Milan Street, ya se ve el tráfico a todo lo que da, ¿ok? Pero, lo que es la Main Street, esa sí les recomiendo yo más bien que se agarren esta calle, salgan por ahí, se vayan ahí a rumbo hacia el centro. Ahí está ya el metro y está el tren que lo pueden agarrar en el ahí por ¿cómo se llama la calle? Ahí por donde está Yolox. Bueno, no por Yolox, pero antes de Yolox hay una calle. No conozco las calles, la verdad no sabría. No me acuerdo cómo se llama esa calle. Bueno, hay una calle y ahí por ahí está el tren que te puede llevar hasta el centro. Entonces busca un estacionamiento por ahí. Hay varios estacionamientos por ahí que los puedes utilizar, que están relativamente seguros, así que también fíjense, chequen el dato. Y de ahí ya te vas todo el camino rumbo hacia el centro sin andar pasando por tanto tráfico. Esto es en la airline, la entrada a HOV Lane, a todo lo que es el tráfico para acá de este lado. Mira, ahí eso no, es ahí ya se ve. Norte de Houston a la altura de la Tidwell. Sí, ya se ve. En los dos sentidos. Mira, sí, el 45 siempre está hasta el tronco. Sí. Siempre está hasta el tronco. Así que bueno, ahí está. Para la gente que está yendo hacia el centro, esta es la imagen más crema. Esto yo no sé qué. ¿Quién fue el güey que puso esa cámara, güey? Hijos de su madre, de veras. Esta sí es la que nos puede dejar entender. Mira, ahí es la HOV Lane, entrada de Luisiana hacia el centro de la ciudad espacial, y ya parece que está bloqueada, que no la pueden utilizar, y están todos los carros alegóricos, todos los que van a hacer el recorrido, ya están alistándose. Bueno, ya en un par de horitas más, ya estarán dándose la vuelta ahí en el centro. Cuídense mucho, diviértanse bastante. Disfrútenlo. Y nos etiquetan. Por favor. Si quieren, nos pueden mandar fotos para el día de mañana. Nosotros yo creo que no vamos a alcanzar a llegar. Ya no, no. Pero la gente que se está disfrutando el centro, pásensela muy rico en compañía de toda su familia. Diviértanse y nosotros los esperamos el día de mañana, mi estimado Manuel. Muchas gracias por haber estado conmigo este día. No, al contrario, gracias a ti, gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando, quienes nos mandaron sus mensajes, muchísimas gracias. Recuerden descargar la aplicación de La Cotorra Radio. Martes y jueves estamos con Why Not. Mañana tenemos el especial de Los Planetas, una banda española. Así que si tú eres de los que quiere descubrir música nueva, mañana 10 de la mañana es el momento perfecto para empezar a conocer algo diferente. Ernesto, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Yo sé que muchos mañana van a andar así. Sí. Así que brace yourself, hangover is coming. Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana, pórtense bien, hasta entonces, nos vemos mañana, recuerden, Why Not, a partir de las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Por Estéreo Futura, cuídense mucho, nos vemos. Bye bye. Bye bye.